En el video pasado platicamos un poquito acerca de qué es la parte fraccionaria y repasamos tantito acerca de la parte entera. Ahorita lo que quiero hacer es resolver un problema para ver cómo se pueden utilizar estos conceptos que acabamos de aprender, pues un en un problema un poco más específico. Déjame moverme acá hacia la derecha, para que tengamos más espacio. Por aquí está bien, más o menos. Ok, entonces el problema dice lo siguiente, dice problema, le voy a escribir así, prop, entonces el problema dice lo siguiente, encuentra, encuentra los reales, los números reales x y y es decir, bueno quizás debería decir encuentra todos los reales o todas las parejas de reales todos los reales x y y para los cuales cuáles y aquí abajo nos dan una, una eh, igualdad para los cuales la parte entera de x más la parte fraccionaria de y sea igual a la parte entera de y más la parte fraccionaria de x. Ah, está súper bonito esto, ¿verdad? Ya tenemos con qué jugar por acá. Ya nos dieron las definiciones y ahora podemos pasar de este lado para ver, pues, qué otras cosas podemos decir acerca de este problema. Bueno, fíjate, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a utilizar es esta propiedad que demostramos por acá abajo, esta que está como por acá. Igual y sería bueno este copiar y pegarla, pero creo que no tengo a la mano la herramienta ahorita. Eh, vamos a nada más acordarnos. O sea, que parte fraccionaria es mayor o igual que 0 y es menor que 1. Va. Entonces nos vamos otra vez para acá arriba, acá donde está nuestro problema. Y queremos encontrar todas las parejas de reales. El truco que voy a hacer, bueno, si quieres puedes pausar el video antes de que te diga cualquier cosa. Pero ahora sí, el truco que voy a hacer es el siguiente: voy a pasar restando la parte entera de y para acá y la parte fraccionaria de y para allá. Entonces tendríamos lo siguiente: esto ya sería parte de la solución. Solución. Entonces, x parte entera menos y parte entera sería igual a, esto de acá, parte fraccionaria de x menos parte fraccionaria de y. Ahora, ¿qué sucede con parte fraccionaria de x menos parte fraccionaria de y? Yo digo que es un número que está, le voy a poner así, está en el intervalo menos 1, 1. Este, esta e chistosa que dibujé mal, pero que la voy a poner aquí más bonita. Es está en, ¿sale? Entonces yo digo que este número está en el intervalo menos 1 abierto a 1 abierto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que x menos y, así partes fraccionarias, es número 1 menor que 1, y número 2, que es la misma cosa, menos y, es mayor que menos 1. ¿Cómo le hacemos para ver que esto es cierto? O sea, es algo que acabo de afirmar, ¿verdad? Acabo de, esto de aquí lo voy a poner af de afirmación, pero toda afirmación necesitamos demostrarla. ¿Cómo le hacemos para ver que es cierta? Ah, pues nos vamos a ver cuáles son los casos de extremos, eso puede ayudar. O sea, fíjate esto de acá, estamos queriendo decir que, está, que es menor que una cierta cosa, entonces vamos a ver qué tan grande puede ser. Mira, aquí estamos restando algo que es casi... que bueno, que siempre es mayor o igual que 0. Entonces lo que más nos conviene para que esto sea grande, es que esta cosa sea 0, pero luego de ahí lo máximo que puede ser parte fraccionaria de x, es cualquier cosa que sea menor que 1, o sea no puede llegar a 1. De esta forma, esta expresión, como este de acá es menor que 1 y como este de acá es mayor o igual que 0, pues en total es menor que 1. Y de modo similar, como parte fraccionaria de x es mayor o igual que 0, pero parte fraccionaria de y es menor que 1, pues no podemos restar algo demasiado grande, y no podemos empezar con algo muy chico, de modo que es pues mínimo menos 1. Bueno, y, y me vas a decir, bueno, ¿de qué sirve esto? Pues fíjate, ya tenemos de un lado un numerito que vive entre menos 1 y 1. Pero por el otro lado tenemos que ese mismo numerito se llama parte entera de x menos parte entera de y. Esto de aquí es la, 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 la resta de dos enteros. Y la resta de dos enteros siempre es un entero. Tenemos un entero que está en este intervalo, en el menos 1, 1, así que no queda de otra. No, bueno, no voy a escribir, no queda de otra, pero. Pero, bueno, sí, no queda de otra. No queda de otra. Que esta expresión de acá sea igual a cero. Que, ¿Cómo le ponemos? Flechita de allá sea igual a cero. Otra vez está un poco desordenado, pero, pero creo que lo, lo bueno es que vamos siguiendo las ideas. Entonces no queda de otra más que esto de acá sea igual a 0, porque es un entero es, en, en este intervalo. De este modo, esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Entonces, déjame ponerlo por acá. Este de aquí es 0. Este de aquí es 0. Y pues que, o sea, ¿qué quiere decir que esto sea 0? Eso quiere decir que parte entera de x es igual a parte entera de y. Y número 2, que parte fraccionaria de x es igual a parte fraccionaria de y. Bueno, pero fíjate qué sucede con parte fraccionaria y parte entera. Habíamos dicho que parte fraccionaria es x menos la parte entera de x. Entonces, si pasamos este hacia la izquierda, tenemos que parte entera de x más parte fraccionaria de x es igual a x y de esta forma, suma sumando estas dos ecuaciones, obtenemos que x más parte fraccionaria de x, o sea, x, es igual a parte entera de y más parte fraccionaria de y, que es igual a y. Creo que aquí dije x, ¿verdad? Es parte entera de x. Entonces obtenemos que x es igual a y. Entonces las parejas que son candidatas a funcionar, a resolver este, esta ecuación de acá, son las parejas en las cuales x es igual a y. Y si x es igual a y, pues bueno, x es igual a y, este es, voy a ponerle aquí, necesario. Pero además es, es, es suficiente, ¿verdad? Es suficiente. Porque, o sea, claramente si x es igual a y... Entonces aquí tenemos pues parte entera de x más parte entera de parte fraccionaria de x que es x y acá tenemos parte eh, entera de x y acá también parte fraccionaria de x que todo es x verdad entonces si sí, se da la igualdad de este modo mmm, podemos escribirle por acá algo como para concluir vamos a, a ponerlo en otro color entonces las parejas que cumplen las parejas x y le voy a poner así que cumplen que cumplen son las que, o bueno, en las que x es igual a y. Esas son las que cumplen y nada más esas. Bueno, aquí le dejamos en este ejercicio. Hasta la próxima.